más a nuestra dársena de Saladillo, a las boxes de Alcultura, que hoy se visten de pecado, se cubren de sentimientos irrefrenables, pasiones irresistibles y en definitiva empiezan a llevarnos unas veces en prosa y otras en verso, algunas veces a través de la imagen, hacia el mundo del Carpe Diem, del Jardín de las Delicias del Bosco. Nos acompañan esta tarde en la mesa de la presentación varios artistas vinculados al mundo de la palabra literaria y al mundo gráfico. Artistas de dos asociaciones, Difusionados, nace en Sevilla en 2011 para difundir las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Abarcan programas de televisión, radio, talleres literarios, exposiciones, ponencias, recitales y colaboran también con otras asociaciones y con otras instituciones. Entre sus publicaciones destacan La mirada de hoy y Sexo oral y algunas otras que también han ido publicándose a lo largo de los últimos tiempos. En cuanto a la crítica, diremos que son 5 autores con vida propia que duermen, sueñan, mueren y renacen. Se autodefinen como un grupo organizado en una especie de comando del arte que asalta sin miramientos y fagocita incansablemente todo tipo de disciplina que más allá del puro entretenimiento les calma el hambre del arte. Les presento hoy a Sebas Abdala, que nació en Buenos Aires en el año 1976, editor y redactor de revistas independientes desde los 18 años. Trabajó como director artístico en radio y formó parte de varios movimientos empecinados en difundir arte y cultura por internet desde el año 1999, dirigiendo finalmente el movimiento alternativo del arte Círculo Transcósmico. Estudió literatura con Mario Golubov, Horacio Salas y Marcelo Di Marco. En el 2006 se radicó en Sevilla y publicó cuentos en distintas revistas españolas de literatura. Trabajó como editor de revistas de poesía en Madrid. Su estilo en la escritura es ácido e irreverente. Actualmente da cursos de creación literaria y orientación a la lectura latinoamericana. En 2012 se publica su primer libro, La cólera del resucitado, y en 2014, Las vanidades del polvo. Un desgarrado ejercicio de introspección en el que ondea el aliento de la muerte, la exploración de su propio infierno en el que las flechas envenenadas silban en sus oídos y se yerguen como estandartes de guerra desde los cuerpos a los que ya han alcanzado. Por otra parte, mi amiga Sara Pavón, una persona inquieta que indaga en la creación de audiovisuales, ilustración, fotografía, pintura, escultura, escritura, le pega todo. Lectora empedernida, minimalista, presidenta de la Asociación Difusionados, coordinadora del programa cultural de radio, tiene muchísimos premios, menciones. Su última publicación, que presentará también aquí con nosotros en Alcultura en un breve espacio de tiempo, lleva por título Dilema y otras historias. Y es una narración, se estrena ahí como novelista, de lo más humana sobre las decisiones, las malas y las buenas, las que pasan desapercibidas y las que cambian. Porque a veces un viaje no es solo partir de un sitio A y llegar hasta un lugar B y luego de vuelta, si procede. Es un viaje hacia el interior del alma, bajo un fluorescente a punto de fundirse del todo. Esa sensación como de discoteca a la que no sabes muy bien cómo has llegado y dónde, no sabes si seguir bailando o buscar la salida de emergencia. Bañado por esa luz estroboscópica, nuestros actos se ven a cámara lenta, pero todo ocurre muy deprisa. Tanto que cuando te des cuenta, estarás en la última página y haciéndote preguntas mientras te sujetas el corazón. Además de su anterior trabajo en verso, háblame si quieres conocerme, si me quieres conocer, que también tendremos en nuestra sede en los próximos meses. Alex Ruiz se autodefine como Factotum o Jack of All Trades. Empezó escribiendo relatos cortos en un 386 con WordPerfect a los 13 años. Luego le enseñaron que la poesía molaba y entonces cambió de género, aunque la prosa es un vicio del que nunca llegó a escapar del todo. Hace también fotografía, sobre todo en actos, luego a lo mejor se levanta y hace algún evento, y algún vídeo para YouTube. También escribe artículos y maqueta y libros. Antonio Moreno, aunque distraída y soñadora, su mente es curiosa. Creó para sí mismo dos subgéneros que bien podrían ser experimentos que saciase en su propia locura. El primero de ellos, una rareza sin sentido, consiste en desarrollar un relato a partir de lo que en él provoca una canción. Se llama canción-reacción. Es una peculiar forma de destrozar las tonadas, según él. Que no lo digo yo, son sus palabras. El otro esperpento más atrocicado se denomina de bellas y bestias. En esta sarta de barbaridades despoja de bondad y dignidad todo cuento popular que le caiga entre sus manos. No ha publicado nada, por ahora,
ahora en solitario, pero ha presentado esta última colección en el Sofá Underground de Sevilla y por supuesto participa activamente en las asociaciones, tanto en Difusionados como en la iCrítica, aportando sus escritos. Bien, una vez hechas las presentaciones, pues la última autora de la mesa que participa en el libro es Servidora, que ya la conocéis, no os voy a presentar, porque todo el mundo sabe quién soy. Intervendré solamente con la lectura de algunos de mis poemas y de mis relatos como parte del recital. Para hacer una breve introducción a la obra, diremos que según Santo Tomás de Aquino, un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, tanto que un hombre cometería cualquier pecado para conseguirlo. Aunque en un principio los pecados capitales eran 8, 4 vicios hacia el deseo de posesión, gula, avaricia, lujuria y soberbia, y otros 4 irascibles, ira, tristeza, pereza y orgullo, finalmente, en el siglo VI, Gregorio Magno consideró que la tristeza no era más que otra forma de la pereza. Finalmente, se resumen en 7. Sobre los pecados capitales tenemos múltiples ejemplos en la literatura y en el arte. Dante, la Divina Comedia, utilizó el mismo orden que en el Purgatorio, los 7 pecados mortales de Bruegel, la obra del Bosco, la mesa de los pecados capitales, donde se representan los 7 pecados alrededor de una mesa y en el centro el ojo de Dios. Y una inscripción crítica, clave. Cabe. Deus vive. Cuidado. Dios lo ve. Todo lo ve. Pero dejando de lado el concepto de castigo religioso y aterrizando casi de golpe en el siglo XXI, el pecado se adapta, se arraiga, se impone en nuestras vidas, en nuestro tiempo, porque se erige como protagonista en las páginas de sucesos de los diarios, se perfila al favorito como temática de las películas taquilleras, encabeza los programas de televisión y, en definitiva, marca nuestras vidas, porque todos, absolutamente todos, reconocemos el atractivo del pecado. Dejémonos llevar por la gula de la interpretación de la palabra. Acerquémonos una vez más a los libros y a la avaricia del conocimiento. Resignémonos a que, en el fondo, todos los escritores somos un poco exhibicionistas y soberbios, porque nos gusta, aunque sea un poquito, solo un poquito, la vanagloria de la fama. Y reconozcamos que la ira y el orgullo, en dosis recomendadas, escriben buenas traducciones y son inspiradoras en noches de dolor. Dejémonos llevar por los placeres carnales de la lujuria para que las imágenes del libro que nos conduzcan hasta el deleite sexual. Y sobre todo, sacudámonos la pereza, que es la madre de la pobreza, y vivamos. Porque como dice Epicuro, dum vivimus, vivamos. Y como aconseja Jorge Manrique, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Y cómo se viene la muerte? Tan callando. Despertemos a la vida y pequemos, porque esta obra fue creada en pecado concebido. Muchas gracias. Las presentaciones, ya os he puesto un poco en situación de quiénes son ellos, de qué es la asociación y de lo que es el concepto del pecado. Vamos a ver qué es lo que aportamos nosotros al concepto de los pecados capitales. Así que se va a proyectar un vídeo mientras que cada uno de nosotros pues va a leer un poco lo que hemos escrito sobre los pecados capitales y, en fin, empezamos la proyección con una lectura. Hola. Me deshago en ti y después me devoras, ansia de mantilla. Añorando. Nacho empapado en picante salsa de jalapeños. Yo estoy añorando los frijoles, las enchiladas, aquellas endiabladas mezclas rojas y verdes, chilaquiles, el pollo con negro mole, poblano, siempre poblano, el placer en cada estómago, en cada bocado, las quejas de mi estómago, seguir devorando y disfrutando, las tortitas de maíz con carne árabe, aquella primera cena transatlántica, y aquel último par de quesadillas. Por echar de menos, echo de menos hasta la ración de cactus con tequila que tomé en Teotihuacán. Ahora entiendo que me siento mal. El jugo de tamarindo con mucho hielo, servido en copa grande a orillas del Pacífico. Aquello sin nombre que desayunaba y que también picaba, como todo. Aquellos otros desaconsejados platos callejeros, cuyos nombres jamás aprendí.
Apuré entonces mi tiempo a grandes tragos. Ahora, repatriado a la cotidianidad de mis jornadas, añoro mucho más de lo que imagino. Yo voy a leer un texto de una de las integrantes de la compilación del pecado concebido, que era Rocía Cáceres Damas, y se llama La psicóloga. Fue el día en que me preguntaste qué hacía ese fin de semana, cuando mis ganas cayeron rendidas ante ti. Pero sobre todo, fue la manera de acercarte a oler mi cuello y sentir tu nariz por mi piel, lo que me ha hecho pensar que quiero aparecer con ansia a devorar cada centímetro de tu piel, que quiero que seas la musa de mi mente, que te desordene tu mundo de mujer perfecta, casada y feliz, que invadas mi cuerpo con tu saliva, que nos comamos a besos y a versos, que me hagas terapia todas las noches de mi vida. Y los cristales ardían, y yo estaba tan estrechamente vinculada a tu lengua que se decía que mi poema era agua, que tocarme el hombro o la mejilla era sufrir una quemadura, pero a mí me daba igual, porque estaba tan estrechamente vinculada a ti que en cada sitio veía un recoveco donde poder amarte, porque la soledad ya no me esperaba en la puerta de mi casa, de mi cama, y tenía tanta hambre de ti, un hambre como de piraña, que rebañaba tus huesos uno a uno, sabiendo que esto era la felicidad, que no podía ser otra cosa. Yo voy a leer uno de mis aportaciones en este libro, que la única, de hecho, que dice así. Yacía en el cómodo lecho cuando apareció por la puerta. Me arropé hasta la barbilla para que no se reconociera, para que no me reconociera, pero lo fisgaba todo con un esmero casi insultante. Sació su curiosidad tras un largo rato de indagaciones y se centró en mí. Clavó su tierna mirada en mis vidriosos ojos, mirándome con recelo, algo temerosa incluso, pero sin parar de sonreír. Apenas era capaz de escuchar lo que decía. Mi mente lasciva solo pensaba en su piel adolescente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo bajo las sábanas. Se sentó junto a mí, agarrándome suavemente del brazo, mientras continuaba con su dulce retaíla de incoherencia. Se inclinó para mullir la almohada, descubriendo su hermoso y sensual cuello, y a punto estuvo de desmantelar mi emboscada. La situación me excitó tanto que tuve que hacer un tremendo esfuerzo por contener la erección. Pero aún así, quiso provocarme más y comenzó a elogiar mis desproporcionadas facciones. La sangre bullía en mis venas y el instinto no tardó en aflorar, hasta que estalló sin apenas darme cuenta. Cuando todo hubo terminado, salí de allí como una exhalación y me oculté por un tiempo. A lo largo de los días, oí multitud de historias sobre lo que ocurrió en aquella cama. La mayoría de ellas errónea. Muy poca gente sabe que a veces, los lobos confundimos el sexo con la gastronomía. Así que de ese modo fue como tras una orgía de sangre y carne, Caperucita acabó en mi estómago. Gula. Ponerse el plato hasta el borde, lamer las manos hasta los codos, llenar las fauces de un lobo. Roer los huesos, raspar las espinas, comer hasta reventar la barriga, devorar manjares sin cuidado, de saborear lo dulce o lo salado. Atracarte de grasa, de dulce, de pringue, de pan, y no dejar ni las migas. Avaricia. Tuyos los marzos, tuyos los años muertos. Mezquino tiempo. Rogelio Jarquín. Este relato es de una compañera madrileña, Ángela Ramos, y se titula El Dorado. Quería más, ansiaba más. Aquel individuo veterano soñaba con regodearse en la fortuna. Era rico, rico a rabiar, pero su incansable alma necesitaba más de lo que podía obtener. Su cabeza, su magnífica cabeza, se desperdiciaba para encontrar la manera de alcanzar una fortuna infinita. Aquel cerebro podría haber sido utilizado para algo mejor que para eso. Sin embargo, él era un Midas desesperado por la riqueza. Durante su trayectoria acumuló todo tipo de enemigos. Jamás encontró el amor. Y tampoco perdió un segundo de su tiempo en buscarlo. Realmente su corazón estaba vacío y lo intentaba llenar con monedas doradas. Un día lo vio. Era su sueño. La mayor cantidad de oro que jamás había existido, deslizándose por sus anoréxicas manos.
Su cabeza y alma le decían que tenía que encontrar el dorado para alcanzar su felicidad eterna. Hizo caso a su sueño. La noche anterior se imaginó a sí mismo descansando sobre un enorme montón de monedas. Al día siguiente, decidió sacar toda su fortuna a un enorme depósito. Billetes y monedas desembocaron sin control en el espacio asignado. Se acercó cuando terminó, contemplando su obra maestra, deleitándose en ella. Pero no predijo todo. Sigilosos y por detrás, un grupo de cuatro fornidos hombres enguantados en blanco hicieron que se precipitara sobre el depósito, cerrándolo casi instantáneamente en el acto. Ahogado entre monedas y billetes, debilitado por su mala salud, no tardó en perder el oxígeno que la avaricia le retiraba poco a poco, hasta que empezó a sentir la llegada del dorado. Fue leer un poema de Manuel Anarte Abad, sinónimo de ausencia. Como la luz de un sueño que no raya el mundo pero existe, te vi, te perdí, te olvidé. Como un sueño que no recuerdas, que disfrutas y paladeas en la noche, que repites entre despertares, que te abandona el alba y no vuelve nunca. Dejaste que las ventanas rotas llenasen sus huesos de frío y cal. Fuiste devorando sus órganos internos en sigilo. Te llevaste amigos, amor, sueños, todo lo que estaba al alcance de ti, pero nada fue suficiente. Un poema de Francisco Larios. Se titula Cláusula de escape. Leyendo con esmero las tablas de la ley, en silla incómoda sentada la impaciencia, busco con perversidad que me espanta una cláusula de escape. Extrañamente la tarea es también a manera sensual y placentera, un juego del ingenio que se sabe perdido, pero fértil para una trampa maestra que sería aclamada en borracheras y patios de prisiones. Ahí, donde la libertad exhibe sin vergüenza su voluptuoso pecho. No codiciarás los bienes ajenos. Éxodo 20, 17. Era casi una muerte anunciada. El pecado de Laura era su cuerpo. Despertarse fresca y lozana, tierna, rosa, roja, que salía casi desnuda al balcón a recibir la mañana. No era su culpa. Era demasiado joven y distraída para advertir la pastosa boca que se relamía desde el edificio de enfrente, esa boca vieja que solo disfrutaba ya por lo que veía. No era su culpa. Ella estaba demasiado ocupada en aprobar los exámenes, en superar la crisis de pareja, en no tener celulitis y en tener en Facebook una vida perfecta. No era su culpa. Su novio era un chaval muy majo, con mucho carácter, pero un auténtico máquina en la cama, muy efusivo y entregado. No era su culpa. Aquel día, él no cerró la puerta, y aún con pasos lentos y torpes, aquel maldito viejo salido se coló en su casa, en su cama, y le destrozó la cara, le desgarró su cuerpo y le cegó la vida. Ahora, Laura, es un recuerdo triste, y el novio tiene tendencias suicidas. El viejo se libró de todo por un desorden mental transitorio, porque no era su culpa. Pérez. No soy pastor, soy cometa de piedra. Lloro a la luna. Rogelio Jaquín. Este poema tiene el título de El nombre de mi barrio, ya seguir. 5 de noviembre. En la fachada del 116, restos de una pegatina a un triangular en naranja indican que en agosto algún incauto fue en taxi a recoger su coche al depósito municipal. En la calle paralela, la heladería cerrada a finales de los 90 aún conserva los colores. En su puerta, dos carteles. Uno anuncia una película para Navidades, del año pasado. El otro nos recuerda que tuvimos un descampado y un circo. Los payasos los seguimos teniendo. En la asociación de vecinos de nombre incorrecto se publican económicos viajes a la playa. En la esquina de mi calle se pide que no aparquen. Por ahí va a pasar la Virgen del Carmen. Tiempo, mucho, también ha pasado para entender por qué no hago buenas migas con los vecinos. La gravedad y la intemperie son las que marcan aquí el curso de los eventos, no la causalidad. Creo que voy a invitarles a ver qué pasa. Esta semana no limpiaré el balcón.
ni terminar este. García y dice: he perdido las letras mientras escuchaba cómo los silencios se agolpaban sobre mis dedos y no sentía nada. He dejado de inventar los sueños que iluminaban mis palabras y me llevaban de regreso a casa. El olvido es maraña entre mis sábanas vacías. No tengo alma y he dejado caer toda la maleza de raíces quemadas sobre mis versos. Mi cuerpo anda destrozado sobre la piel de un vagabundo envuelto en sus cenizas. El tiempo es un anciano pasajero al borde del abismo. La soledad me ha vencido. Ya no tengo nada. Y la desgana cae sobre mí como una soga. Se derraman las horas en el sofá. El polvo se acumula en los rincones de mi caja torácica. He intentado ponerme a salvo, desconchar la corteza dura de esta sensación y no rendirme, pero el viento hace temblar a las palabras, o tal vez la tristeza es la culpable. Este es un relato breve de Sergio Gutiérrez Manjón. Hay ocasiones en las que todas las penas a uno se le vienen encima. Me refiero a cuando llaman a tu puerta esos recuerdos, esas promesas, que en su momento no se cumplieron. Esas heridas que con el paso del tiempo dejaron de sangrar, pero en realidad nunca se fueron. Pues es en esos momentos cuando las paredes se me echan encima, cuando me absorbe una terrible sensación donde reina un perpetuo silencio, que hace eco y se propaga por mi adormecido cuerpo, dejándome mudo, dejándome muerto. Así es como las palabras ya no brotan en mí. Me carcome el vacío y dudo sobre si debo seguir, si continuaré sosteniéndome en la cuerda floja de otra rima, si ya no surcaré vuestros mares de oídos cual velero bergantín. Y sí, es cierto que estar de bajón es totalmente lícito, pero las ilusiones se agotan, mis ansias de curiosidad se sacian, mientras mi mediocridad, mi hastía y mi ego acaban rindiendo pleitesía a mi peor enemigo, para que como colofón todo acabe con otro folio en blanco, otra idea marchita. Otro sueño frustrado, otra apatía. Belcebú es el demonio de la, de la desidia, de la pereza. Belcebú, sigues callando. Tu sometimiento a la rutina, la mediocridad que aceptabas de buen grado, la desidia, la indolencia, el seguir siempre el camino fácil, tu conformismo acomodado en el sofá, mirar el techo, pasar de largo, evitar hablar, seguir callando. Esa tristeza disfrazada de mentira, esa apatía encubierta de verdad, ese parasitismo social, esa falta de ética y de moral. ¿Sigues callado? Estabas abocado al fracaso, tenías parálisis personal. Julia. Vientos de julio, zigzagueos lívidos, lívidos entre tus piernas, Rogelio Jardín. Este relato es de un compañero de México, Gabriel Sánchez Das Clara, y se llama Lujuria Incontrolable. ¿Solo me quieres para esto? ¿Qué más quisiera yo, mujer, que poseerte con pasión desenfrenada todo el tiempo, a cada instante? Deseos no me faltan, es solo que las fuerzas no me alcanzan. ¿Solo me quieres para esto? ¿Y qué otra reacción quieres que tenga? Cuando te tengo así, a solas y en penumbra, con tu cuerpo desnudo y tu piel radiante, ¿cómo esperas que reaccione ante el llamado de tu cuerpo que tanto ansío? Qué pena que solo me quieras para esto. Quiero hacerte el amor en todas sus versiones. Quiero que te entregues a mí en todas tus presentaciones, en todas las poses habidas por haber, de todas las formas, de todas las maneras. Hacértelo todo, en todos los estilos, en todos los lados, en todo momento. Sí, te quiero para esto y para todo. Ahora voy a leer uno mío, y es el primer libro que recién estaba empezando a salir con la cara de mi pareja, y lo único que se me ocurría escribir eran cosas lujuriosas. Cayó hoy por hoy, la sigo viendo en la cocina en pijama y me sigue generando mucha lujuria, lo cual es bueno.
noche se embriagan tus ojos, tus caderas, puestas a mi lado como por casualidad. Como si pudieran acaso yacer en otro sitio y mis manos recorrer otro desierto, otro infierno, otros pechos, y mi lengua beber de otra boca, de otra vagina. Cada noche se repite en mi cabeza tu voz, queda, como si acaso tus gemidos tuvieran otros pasillos que llenar, y mis oídos tuvieran algo más que los hiciera existir, y mis dedos no fueran más que para arrancarte cada sílaba entrecortada y una. Somos cómplices de esta fingida guerra, donde tus manos son esposas, en la que siempre quedo boca arriba y el deseo estalla. Caes sobre mí como una hoja en otoño choca contra el suelo, y en cada movimiento el cuerpo susurra la palabra amor, nuestros padres y vecinos lo saben, e inundamos la cama que también nos ha visto dolernos, la misma que temblorosa ha visto desatarse y multiplicarse la palabra amor. Y como la lujuria nos gusta mucho, yo le he enredado a que nos lea dos suyos. Y ya ha dicho en un público, no puede echar nada. Esto forma parte de lo que ha mencionado más al principio, de Bellas y Bestias. Y no tiene título, así que lo suelto de pie. Y allí estaba, tendida sobre seda fina, inmersa en un profundo sueño irreversible, entre almohadones de pluma. Lucía un precioso palabra de honor largo y azul, ribeteado en un tono más claro en el escote. Llevaba unos guantes celestes y sin encajes, cuyos dobladillos sobrepasaban el codo. Su belleza era sublime y su rostro parecía esculpido por el más hábil de los artistas. Podría haber permanecido horas contemplándola, recreándome en su hermosura. Nada de lo que me habían contado hacía justicia a lo que mis ojos presenciaban. Me acerqué en silencio, rodeando el lecho. La miré de cerca, respirando sobre su boca, esperando, de algún modo, que exhalase un suspiro por mí. Aparté el mechón de cabello que cubría sus hombros desnudos. Un rubor inesperado se extendió por mi cuello y mejillas. Retiré los guantes y acaricié las muñecas. Subí, recorriendo los brazos con la yema de mis dedos, y noté cómo se le erizaba el vello. Mi respiración se tornó acelerada y dejé de pensar con claridad. Me estaba haciendo perder el control. Fuera de mí, comencé a desnudarme mientras besaba su cuello y orejas de forma compulsiva. Le levanté el vestido y continué recorriéndola con mis labios, deteniéndome en el interior de sus muslos. Los instintos más salvajes se mecieron desde mi interior. Me volví completamente loco. No fui capaz de frenar los desaforados impulsos que me llevaron a cometer esta locura. Y no paré hasta haber consumado el inimaginable acto. Al terminar, contemplé avergonzado su rostro mientras me volvía a vestir. No sé si había sido el primero en descubrirla, pero los demás príncipes iban a encontrarse con el mismo problema cuando diesen con la Bella Durmiente. ¿Cómo demonios iban a despertarla con un beso de amor verdadero si ninguno la conocía siquiera? Y el siguiente le doy un poquito de agua. Para, por favor, detente, dijo ella mientras se apartaba y volvía a abrocharse el corsé. Lo siento mucho. Tienes todo el derecho a enfadarte. Es que no me concentro. Son muchas cosas, ¿sabes? Y me excitas mucho, en serio. Mírate, eres un Adonis. Y yo, bueno, no es por presumir, pero no hay ni un hombre en el pueblo que no haya intentado algo conmigo, incluso alguna que otra mujer. Tenía que ir apartando sus indecentes manos allá donde fuera, hasta que te conocí. Y dejé que pusieras las tuyas donde tú quisieras. Formamos la pareja perfecta. Pero no sé, antes todo era mejor. Era increíble. Solo con mirarme hacía que se me secase la boca y se mojase en otras regiones. Tu aliento en mi cuello erizaba el cabello de mi cuerpo y convertía mis zonas erógenas en hornos de leña. Tus enormes manos, Dios, sentía tus caricias llegar hasta casi el tuétano. Y esos mordiscos que me dabas, joder. No te puedes hacer una idea de cómo me ponía. Era capaz de hacer cualquier cosa, cualquier sucia locura para satisfacerte. Se detuvo unos segundos, con la mirada perdida, pasándose los dedos índice y corazón por su hermosa clavícula, para después bajar suavemente por entre sus senos, introduciéndolos y volviéndolos a sacar varias veces del escote.
eras tan salvaje cuando hacíamos el amor, continuó sin dejar de tocarse, que acababa con magulladuras y moratones por todo el cuerpo. Y yo, sumergida en esa corriente de pasión frenética, intentaba hacerte daño también, y te arañaba, y mordía, y azotaba. Pero no parecía afectarte en absoluto, con lo cual me encendió aún más en una escalada de lujuria que me dejaba cercana al desvanecimiento. Y no solo todo era mejor en la cama, el castillo entero retomaba magia. Nunca supe de nada igual, y créeme, he leído mucho. Magia y situaciones picantes por todas partes. En toda mi vida, por ejemplo, jamás había intentado seducirme un candelabro. Entonces se quedó mirando al señor del castillo con ojos traviesos, y mientras describía círculos en el escaso vello de su pecho, le dijo: «Venga, hazlo por mí, por tu bella. ¿No podrías buscar a esa hechicera y que te haga volver a ser bestia otra vez?». Saco de paseo mi mirada felina. Se eriza tu piel. Tus ojos me buscan. Encuentras un instante animal insatisfecho de adrenalina entre sábanas. Estreno tu piel nueva y te beso. Humedezco tu lengua, relamo tu sexo y encuentro el lunar perfecto. Resérvamelo para luego. Te como, me comes, te pido más, más me das y más te pido. Y entre gemido y gemido caen los miedos y el vestido. Dudamos de la inquietud y la vergüenza, sudamos del sexo y el delirio. Soy la mujer más deseada al borde del abismo. Soberbia. Sueña el caracol, paseos de libélula, lejos de casa. Rogelio Jarquín. Las tres antologías son publicadas. La primera fue Sexo Oral, que la temática se puede cambiar por ahí. La segunda fue La Mirada de Hoy, que fue Crítica Social, y esta es la tercera. Y como novedad, tenemos, aparte de los socios de la actuación, también tuvimos colaboración externa, tanto en textos como en ilustraciones. Este es de una colaboradora en la publicación, se llama Tyler Fisher, que es un relato llamado Criar Cuervos. Anón Magno, rey de Cartago, codició la gloria y fama de Dios. Ávido de veneración, crió una bandada de cuervos y les enseñó desde puñuelos a decir: Anón Magno es Dios, Anón Magno es Dios. Ni una palabra más. Llevada a cabo esta rara catequesis, los dejó libres y partieron hacia los cuatro vientos proclamando su ronca alabanza. Tal y como Anón había ideado, algunos de los cuervos llegaron a las aldeas más recónditas. Pero con cada batir de alas iban olvidando las lesiones del reino. Anón Magnus Dios pronto declaró el número Magnus Dios, Magnus Dios. Los cuervos alaban a la Seroz, se maravillaron los aldeanos. Y algún y otro sacerdote se aprovechó del fenómeno en su sermón semanal. Otros cuervos llevaron su rauco reclamo a las ciudades. Anón Magnus Dios, Anón Magnus Dios, reclamaron. Entre el taqueteo del tráfico, la gente oyó anónimos a Dios. Y aún salió la frase en los titulares que anunciaron el portento. Algunos se posaron en las ventanas de un hospital y la frase decayó como corresponde. Tos, 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 cacanearon. Teo la casualidad de que estos volvieron al rey de Cartago, que no los reconoció. Todos los cuervos parleros al final abandonaron la frase artificial de su criador y volvieron a cantar sus naturales y graznadas aleluyas en creando. Yo voy a volver a leer un poema de Rocío Cáceres Dama y dice: si nadie te amará como yo, se llama. Recuerda por siempre estas palabras: nadie te amará como yo. Cuando estés sola, cuando no encuentres la salida a tus pensamientos, cuando creas que elegiste mal, cuando seas consciente de que me has perdido para siempre, nadie te amará como yo. 47. Al final, eso eres para mí. Un número de errores, repeticiones y ausencias. Algo que se olvidará, como pasó con otros. Este es un poema de Francisco Larios. Mañanitas para leerse hoy. Hoy cumpleaños la infamia. Lo ha dicho con orgullo por las redes sociales. Un álbum hermoso de iniquidades. Fotografías de sus viejas, de sus viajes y amores. Interesada en hombres y mujeres. Gran artista y promotora de causas.
Paz en el mundo, libertad. Un techo para todos, alto a la crueldad. Que viva la ciencia. Yo medito, yo sigo a Jesús. Me gusta el Dalai Lama. Dejad que las ballenas canten. Abajo las izquierdas, las derechas, indignaos. Construir un faro que avizore tsunamis. Hoy cumple años la generosa amiga del último recurso. Último hombro y pecho, espaldas, pierna, hálito y compañera de enredos. Infame, digámosle, LOL, me gusta. No te permites doblegarte. Tu orgullo tiene demasiado estirado el cuello. Tu título te obliga a mirarte el ombligo. Prefieres no caer en vergüenza, la cabeza alta, la soledad de los amigos falsos, la hipocresía, el fracaso, la mentira, vivir del cuento, de cara a la galería. Eres las mil caras de la injusticia, seguir aparentando, pidiendo dinero a escondidas. Tu elevado tren de vida no tiene vagón de tercera, ni freno de seguridad para tu ego suicida. Envidia. Antes me he equivocado de pecado. He pecado de torpe. Voy a leer el que correspondía en ese momento de la soberbia de Rogelio Jarquín, que dice: agosta otoño con su ego de rebajas y su blusa en flor. Y ahora la envidia sería: sueña el caracol paseos de libélula lejos de casa. Estaba pensando en el evento que dice también José Miguel Valverde, que es un compañero de Belmárga, pero ha tenido problemas familiares, no quiero decir. Así que yo voy a leer un poema mío, pero voy a leer en su lugar el texto de José. Que me da mucho la atención cuando lo leí, porque lo tiene escrito en prosa, pero yo lo leo y me suena más a ver. Empieza con un diálogo que, de los fines de Oxford. En realidad te envidio. ¿Envidiame? ¿Por qué? No sé, da la impresión de ser tan libre. Y en el fondo te envidio. Tú no sabes qué es llegar a casa y encontrarla vacía. Que tu única compañía sea un silencio ensordecedor que todo lo inunda. No alcanzas a imaginar lo que es cerrar la puerta de madrugada, dejar la llave puesta en la cerradura, proteger aquella vida que no tienes. Ni imaginas tampoco lo poco apetecible que es que tu cena solo sean los restos del almuerzo del día anterior, ya fríos en la nevera, un mísero tupperware. Tú no tienes ni idea de qué es dejar la televisión encendida por la noche para que haya ruido, un poco de compañía de las chicas que incitan a jugar al póker. No sabía ya que no existe la teletienda. Y por supuesto, jamás alcanzarás a imaginar siquiera el dolor que se siente al entrar en la noche, entrar en la noche tras noche en la cama y encontrarla fría y vacía, la sensación de derrota. Por eso, ahora ya sabes por qué te envidio. Bueno, me voy a extender un poquito, no mucho, ¿vale? Pero ahora que hablamos de la envidia, entre el 2000 y el 2002 andaba correteando por Buenos Aires sin saber bien qué hacer con mi vida, o sea, sabía lo que no quería hacer. Y alguien me recomendó que comenzara a formarme. Y leyendo a Borges, tiene una cita que dice: si quieres ser escritor, no estudies letras, sino que escriba. Y tuve la suerte de llegar a un grupo de viejos, como se llamaban ellos, que se juntaban los sábados a la tarde y se hacían llamar el grupo del Siestáculo. Eran Horacio Salas, biógrafo de Neruda, Mario Golobó, biógrafo de Cortázar, Vicente Batista, que fue profesor también del escritor Guillermo Martínez, de la cita que acabas de leer. Y había otros más correteando por ahí, que eran cinco seguidos, pero se ponían a tomar anís y hablaban de literatura. Y nos dejaban ir algunos jóvenes, y teníamos mucha envidia, porque uno, por ejemplo, Horacio Sala, fue a entrevistar a Salvador Allende a Chile, y no pudo llegar y se tuvo que quedar en la casa de Neruda a dormir, porque había mandado el periódico, y a las 4 de la mañana Neruda lo despierta y se lo lleva al mar a recoger conchas
océano. Él estaba, obviamente, imagínate despertar el océano. Entonces estábamos nosotros escuchándolos y nos daba mucha envidia. Horacio Sara se carteaba con Cortázar. Tenía el prólogo de sus libros escrito por Borges, o sea que estábamos ahí con personas que se ponían a contar anécdotas que eran maravillosas. Y en un momento me acuerdo algo que tengo apuntado, y esto lo decía Vicente Batista, era muy pícaro también. Decía, el escritor debe envidiar, pero no copiar, y sacar su ira, pero no golpear. La avaricia te va a hacer querer publicar a toda costa. La soberbia, a la hora de leer poemas a las chicas y mirar por encima del hombro a los pibes que no saben escribir bien. La lujuria de llevártelas a casa, luego de un recital de poesía. La pereza a la hora de devolverlas a su casa. Y la gula cuando al fin se han ido y uno puede atacar la nevera. Era un personaje. Y nos hizo notar esto. Y él también, como dato de literatura, decía, algo que me dejó marcado, que tenía dos opiniones. O no me gusta, o me da tanta envidia que me gustaría haberlo escrito a mí. Y ahí adentro a mí me llegó mucho lo que dijo, porque es verdad. Entonces después, en función de eso, últimamente se han muerto muchos escritores argentinos de esa época, como Alberto Lesseca, como Andrés Rivera. Los recomiendo que los busquen porque son cosas que no editados por Alfaguara, por grandes editoriales, pero son personas que dijeron que les daba tanta ira lo que estaba pasando en la sociedad argentina que preferían recluirse y observar y escribir en periódicos para intentar que esto cambie. Y bueno, se hundieron de viejo. Me cagaron. Entonces, al final, con respecto a la envidia, lo único que puedo decir es que la ira de los que no encajamos, la envidia de los que no encajamos, mueve la literatura, nos mantiene despiertos luego de horas y horas en un trabajo que odiamos y nos odia, para intentar sacar un par de buenas líneas y si hace falta llegar hasta las 5 de la madrugada. En verdad, no sé si solamente la ira y la envidia pueden hacerlo, pero les pido ahora, vayan a casa y agarren una lapicera, un cuaderno, y comiencen a escribir de lo más abismal de su corazón. Y si ya lo hacen, háganlo más. Con cada uno de sus cráteres que tengan en el alma, háganlo, que a mí me va a dar muchísima vida. Bueno, yo se la voy a jugar un poco a Ale, porque como te veo que has cerrado el libro, voy buscando tu poema de envidia, porque eso, nos ha leído de todo, de los compañeros, pues adelante. Vale, este se titula Secreto. Se había liado un poquito, Sabelo sabe porque sabe que no soporta a la gente con un ego súper inflado. Así que va contra el ego y va contra la envidia al mismo tiempo. Me sonríes por encima del hombro. Imaginas el grado superlativo, hiperbólico, de envidia que debo tenerte a ti y a tu gloriosa vida de entrevistas, publicaciones, conferencias, viajes pagados a las cuatro esquinas del mundo y demás etcétera que figuran los tomos que conforman tu obeso currículum. Te devuelvo la sonrisa, una sonrisa que te aterra. Imaginas que lo sé, que conozco tu secreto, tu pequeño gran engaño, ese que cuando sea revelado te hará saber lo que es la envidia. La envidia de la paz de los muertos. Me gustaría ser de esas personas que no le temen a la muerte, que nunca se guardan palabras en la recámara y las empujan al aire sin pensárselo dos veces, o que consiguen distraer las preocupaciones con cualquier cosa. Tener la inocencia de mi gata queriendo coger el sol con sus garras, un sistema nervioso en vez de árboles desnudos. Despojarme de estas miopes manos. No ser genéticamente un callejón sin salida. O acaso sombras de algo que quise y no. Yo voy a leer un relato muy breve de Gabriel Sánchez Daslada. Se titula Envidia de insatisfechos. El problema es esta constante insatisfacción. Yo rara vez había sentido envidia por algo, por alguien, pero cuando te conocí y me enamoré de ti, me contaste de tus deseos y tus sueños, entonces empecé a envidiar muchas cosas. Cuando me dijiste cuánto que deseas tener un automóvil blanco como modelo,
Empecé a codiciar todos los autos blancos de lujo que veía. Y desde que me contaste tu sueño de tener una casa en la playa, envidia a todos los que poseen una. Cuando me hablaste de cuánto te gustaría vivir en Italia, comencé a envidiar a todos los italianos. Y así, poco a poco, todos tus deseos se volvieron el motivo de mi envidia. Envidia a todos los que poseen aquello que deseas, aun cuando ellos me envidien por estar contigo. Y mira si es grande, mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Antonio Machigli. Este sentimiento insano de no ser dueño de tu futuro, porque aún no está entre tus manos, de no pertenecer a tu pasado, porque aún no era sombra de tus pasos, de no ser tu presente, porque la vida nos ha separado. Envidio el café que soplas, la calada del cigarro que apuras, el agua que baña tu cuerpo, la suela de tus zapatos viejos, la almohada que duermes, la cuchilla que te afeita, la colonia que derramas, el sueño que pierdes, el camino que andas, el error que has cometido, porque fue tuyo y te causó dolor. La virtud que te adorna porque es tuya y te hace vanidoso, la fe que abrazas y que te empuja a seguir un camino, el miedo que te pierde porque te hace humano. Te envidio definitiva e irremediablemente a ti, porque eres tú, Antonio. Ira. Cólera alada, orbitas mariposas en las bombillas. Rogelio Cardino. Y este poema es de otro compañero madrileño, Dutilio. No tiene título. Y después de tanto tiempo, hemos comenzado a empoderarnos, a entender que lo que reclamamos es legítimo derecho y legítima defensa, así como el protestar frente a los abusos que por tu obra y gracia soportamos. Pues cuando te pedimos justicia, nos otorgaste desprecio, y cuando te pedimos ayuda, nos diste la espalda, y ante pacíficas protestas, nos respondiste con violencia. Fue así como aprendimos, así es como nos enseñas, y esa será también nuestra justa respuesta, arrojar esta dignidad hecha arma en nuestras manos, afianzadas en las palpitantes multitudes a las que tú has dado de hablo, contra los muros y escudos policiales que protegen tu calle. Este poema se llama Mi tío Oscarcito. Es que esa piedra llevaba su nombre. Yo apenas tenía 12 años y no éramos pobres, aunque es discutible decir si éramos de clase media. Un domingo de invierno, de esos donde todo brilla, menos tus opciones, de esos donde el sol ilumina todo lo que te hace falta, vinieron a almorzar mis tíos del centro de Buenos Aires. Trajeron una camioneta Toyota, roja y amarilla y verde, con cabina doble. Eran nuevos ricos. Tal vez por eso se ponían tanto perfume, para tapar el olor a kilos y kilos de desesperación y patata. Hubo abrazos y besos, y todo iba bien hasta que mi tío Oscarcito, mirando el reloj de plástico de la pared, dijo: sigue todo igual acá, ¿eh? Es que esa piedra llevaba su nombre. Bajaron bolsas con ropa usada y nos empezaron a medir las camisetas de Pepsi, como si nos hicieran falta. Ropa usada no nos faltaba. Y yo comencé a ver a mi tío Oscarcito beber y beber, whisky y café, y vi a mi madre morderse el labio con cada comentario de estos piojos resucitados. Hasta que mi padre reaccionó al mínimo comentario de: hay cosas que no pueden ser de mala calidad en la vida, escupiendo en el suelo un buche de café y mirando a su mujer ya borracha. Entonces comenzaron los gritos y las acusaciones. Yo, con 12 años, descubrí que no estaba bien del alma. Salí a la calle, vi la piedra y la agarré. Y algo muy dentro, muy profundo, muy en el abismo, descubrió que quería vengar una niñez que hasta esa tarde era feliz. Con lágrimas de ira, tomé la piedra y apunté al alma de esas cartas que Papá Noel y los Reyes nunca me cumplieron, a la cabeza de haber ido a fiestas con zapatos que eran de mi hermano, a cumpleaños familiares con ropa grande de primo que me miraban con asquerosa penita. Tiré la piedra a la descarada de mi tía con pintalabios de prostituta borracha y a la cabeza de mi tío Oscarcito y su saliva al costado de la boca. Pero fallé.
No sé si por suerte, porque a esa edad yo era inimputable. Y la piedra pasó ante los ojos desorbitados de mis padres. Yo de seno contra el parabrisas y estalló todo en miles de pedazos. Me sentí como un gran Hulk, hasta que un grito de mi madre me arrastró a la cocina y me dejó así un rato largo, donde no era capaz de dejar de temblar de ira. Más tarde vinieron mis padres y mi papá me dijo, la próxima vez que hagas algo así, intenta que no te vea nadie, al menos para negarlo. Se dio media vuelta y se fue. Comprender que éramos pobres hizo menos brillantes las cosas que quería tener, a la vez que dio un valor fuera de serie a cada cosa que podía conseguir y la fuerza para no dejar que me pisoteen. Esa noche cenamos pizza, algo que nunca hacíamos los domingos. Bueno, ya seguir voy a leer la segunda parte de microhistorias para no dormir. Contigo solo hay desencuentros, líneas de teléfono que se quiebran en desesperación. En el amor no sirven tus dotes de comercial y se rompen mis cuerdas vocales. Aquí dentro la soledad se reconcilia con las manos, en las piernas, los nervios y el cansancio. Intento desatar un nudo emocional mientras mis ojos ven pasar las vértebras de la carretera. Pero la rabia es demasiado intensa aún y el cadáver de la muerta sigue caliente. Este es un poema de José Antonio García. Buen verano. Casi todo es casi nada. Nada me parece poco. Poco es el verbo preferido de tus ganas. Ganas las que tuvieron mis dedos de cantar tu canción más deseada. Deseada es la manera que tengo de recordarte. Recordarte a veces es un puñal que agrieta cada momento de aquella noche, de un buen verano. Buen verano, dices. Duele. Soy la vena inflamada en tu cuello, la locura ensangrentada de tus ojos, el grito sordo, agudo, el puño rabioso cerrado. Soy la furia repentina, el golpe incontenible y la violencia ansiosa. Soy todo lo que no toleras, todo lo que odias y te enerva. El corazón desbocado y la boca llena de guerra. Bueno, pues por aquí terminamos. Si alguien quiere aportar algo, preguntarnos algo, comentar algo de lo que hemos leído. Hemos terminado de pecar por hoy. Por hoy. Esperamos haberos captado un poco nuestra cesta de pecado, con permiso de mi catequista que ha venido hoy a verme. Ha sido tremendo cuando hace tantísimos años que no había visto, digo, oh, por Dios, hablando del pecado, me va a castigar. Así que bueno, yo le dedico sobre todo un cariñoso saludo a ella. Y nada, si queréis aportar algo, preguntar algo. Bueno, yo creo que lo que merecen es un aplauso. ¿Sabes? Deciros que los libros están a la venta, por supuesto, que aunque estemos en la cuesta de enero, la literatura siempre tiene que tener un lugar privilegiado en nuestras estanterías. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde de sábado. Gracias.